Bienvenidos a esta edición de Viva Mejor, la conversación continúa y hoy tenemos un tema muy serio. Yo creo que todos los temas son serios, pero cuando digo serio me refiero a un drama que ocurre en la vida de algunas personas y es la pedofilia. Es la atracción sexual de adultos hacia niños. Es trágico, es increíble la cantidad de miles de millones de dólares que se han generado con la pedofilia como una inversión. Cuesta decirlo, pero en nuestro país, en los Estados Unidos, tenemos algunas rutas, rutas, me refiero a rutas específicas, donde corren camiones y automóviles, donde se transportan niños para el negocio de la pedofilia. Se los abusa sexualmente, se los esclaviza y hay gente que paga bastante dinero para que alguien le traiga niños y bueno, esto es horrible, es un asco, pero es horrible porque imagínense la vida de esas criaturas. Entonces, es no solamente el crimen de tratar con una persona, como son los niños, como si fuese un objeto para el placer de otros, sino cómo arruinan la vida de esos niños, la vida de sus familiares. Creo que algunos de ustedes, como yo, estaremos al tanto de un caso que involucra a un expresidente de los Estados Unidos, a uno de los príncipes de Inglaterra, otras personas famosas del mundo de Hollywood y empresarios multimillonarios que se reunían en una isla cercana, en el lado este de los Estados Unidos, y supuestamente tenían allí sus orgías involucrando menores. Todavía hay una investigación muy grande acerca de eso. El autor principal del asunto, propietario multimillonario de esa isla y ese lugar donde se cometían estos crímenes, fue encerrado en una cárcel pública en New York. Apareció muerto supuestamente por suicidio. Todavía hay dudas al respecto y creo que sigue la investigación. Uno se pone a pensar cómo es posible que un adulto tenga este tipo de atracción. Bueno, en el caso que acabo de mencionar, no vamos a decir que todos esos personajes eran pedófilos o son pedófilos, pero puede ser que algunos sí. El punto es que es dramática la cantidad de niños, aunque fuera uno solo en el mundo, ya es mucho. Pero es dramática la cantidad de niños que son abusados sexualmente por pedófilos. Ahora, hay otros niños que son abusados o niñas por hombres o mujeres que no son pedófilos, porque son degenerados en ese aspecto, como muchos los nombran, y pueden tener su satisfacción sexual con cualquier adulto. Pero hay algunos que tienen un deseo anormal, como dice inclusive el diccionario de diagnóstico psiquiátrico de trastornos mentales, ha incluido la pedofilia como un trastorno mental, porque va más allá de alguien que dice, bueno, es un adúltero, es un fornicario. Está bien, eso está mal, es inmoral, pero no necesariamente es un trastorno mental, es una cosa explícitamente pecado. En el caso del pedófilo, él o ella, también estamos pensando en pecado, pero también se lo trata como una enfermedad mental porque no es normal. Lo otro no es normal en el punto de vista de que no debería ocurrir porque uno tiene que ser fiel a una persona. La Biblia nos muestra eso, ¿verdad? Que es fornicación, que es adulterio. En ese aspecto no es normal porque uno está violando la ley de Dios, el orden santo y perfecto y conveniente realmente de Dios. Pero no es anormal en el sentido de que es normal que un ser humano adulto tenga atracción por otro adulto, en este caso un hombre a una mujer a un hombre. Eso es normal, por eso está el matrimonio. Es pecado cuando está fuera del matrimonio, etcétera, etcétera. En el caso de la pedofilia, el grave problema es que aparte de que es un pecado y arruina la vida de la persona pedófila y arruina la vida de la persona y no del niño o la niña,
es un trastorno porque no es normal que un adulto tenga atracción sexual por un niño o una niña, que cuando lo mira tenga deseo, pues pecaminoso, que otro nombre se le puede dar hacia una criatura, sabiendo que le va a destruir la vida. Por eso repito, el manual de diagnóstico estadístico de trastornos mentales ha incluido la pedofilia como trastorno mental. Honestamente, vamos a ver hasta cuándo. Porque hoy en día la gente dice, algunos dicen, bueno, pero es amor. Eso no es amor. Cuando hablamos de degeneración, estamos hablando de algo que no es en un género normal. Eso no es amor. Entonces, no sé hasta cuándo, espero que dure la ley de que la pedofilia es un trastorno mental y legalmente también es un crimen. Estaba leyendo que algunos psicólogos modernos, algunas líneas de psicología moderna, ya no están creyendo que es algo a nivel criminológico. Lo es, pero así es como empiezan suavemente. Entra suavemente el cambio hacia en el futuro, y yo creo que al diablo no hay nada que le agradaría más que los países empezaran a declarar que la pedofilia no es ilegal. Porque el diablo viene para hurtar, matar y destruir, y cuanto pueda destruir en su paso, lo va a hacer. Entonces, como dice la Biblia, el ciega el entendimiento de la gente, este mundo. Y para que no resplandezca la luz de la verdad, entonces eso da explicación de por qué hay gente que comete toda clase de crímenes, inclusive con niños, ya sea venderlos, comprarlos y peor todavía abusarlos. La Biblia dice en la carta de Timoteo, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos fueron traspasados de muchos dolores. Muchos que están en la transacción, entre comillas, de venta y compra de niños con fines de pedofilia, son personas que aman el dinero de tal manera que están cegados y no ven que estos niñitos inocentes son vidas que Dios ha creado, como los ha creado a ellos, adultos. No les importa la avaricia, la codicia, el amor al dinero ciega, ciega y ciega. Y ciega a una persona que a lo mejor está metida en una cuestión de terrorismo, como ciega una persona que está metida en este tipo de cuestiones que estamos hablando hoy. Entonces, yo apelé hoy a nuestra audiencia en radio, si usted siente síntomas de pedofilia, si usted siente que al ver una criatura hay alguna manera, alguna forma de atracción sexual hacia esa criatura, sepa que usted está teniendo un problema mental. Busque ayuda lo antes posible. Y usted va a decir, bueno, es un problema espiritual, es demoníaco, ok. Llámelo como usted quiera. Pero la persona necesita ayuda. Y la ayuda, bueno, si usted ora por la persona una vez y Dios hace un milagro y la persona nunca más tiene esta pasión, bendito sea Dios, para Dios todo es posible, yo lo creo sin ninguna lugar a duda. Pero un milagro es un milagro y por eso se llama milagro, ¿no? No ocurre todos los días, todo el tiempo, con toda la gente, ¿ok? Entonces, seamos honestos y pensemos que Dios también usa otros medios que evidentemente Él permite y Él bendice en muchos casos, y esos son los medios que queremos también buscar. Oremos, dejemos a Dios ser Dios y qué es lo que quiera hacer, pero Dios tal vez esté usando este programa de hoy o el programa en la radio de hoy para decirle si usted tiene síntomas, si usted lo sabe, y usted se da cuenta y dice, no, ¿cómo puedo yo tener eso? Qué horrible, yo quiero sacarme esto de encima, pero no sé cómo, no puedo, si lo digo me van a poner en la cárcel, me van a juzgar, busque ayuda. Por favor, busque ayuda. Si usted está en una iglesia cristiana sana, sana me refiero con sana doctrina y al mismo tiempo con sana familia, compañerismo, vaya y hable con su pastor. No, me va a denunciar, me va a mandar a la cárcel. Vaya, usted no asuma lo que su pastor va a hacer. Simplemente vaya y dígale, pastor, tengo este problema. Vaya con una consejera, un consejero cristiano.
Dígale honestamente, me pasa esto, me avergüenza, me apena, no quisiera decírselo, no puedo ni mirarlo a la cara, pero tengo que decirle que me pasa esto. Por favor, ayúdeme. Pastor, no se va a parar en el púlpito a decir, mire lo que pasa. A menos que usted sea un ofensor directo, pero aún así, no creo que sea prudente hacer algo como lo que acabo de mencionar. Hay otras vías. Ahora, legalmente, en los Estados Unidos uno tiene que denunciar a un pedófilo. Pero también sepa que legalmente uno tiene que denunciar a uno que está en violencia doméstica. Así, como lo escuchó. Sin embargo, usted ve que hay vías, hay formas de tratar con una persona, especialmente cuando la persona no ha todavía cometido este crimen de la pedofilia. O cuando a lo mejor ha caído alguna vez y está como que se muere de arrepentimiento y de vergüenza, hay que ayudar. Entonces, sea preventivo. La mejor cosa es la prevención. Entonces, para no llegar a caer en algo así, tan horrible, la mejor cosa es la prevención. Otra vez, amigo, amiga, si usted siente, hermano, hermana, que hay, aunque sea un pequeño síntoma de esto, enseguida actúe, enseguida busque ayuda. No es algo para decírselo a todo el mundo, pero vaya con su pastor, vaya con alguien en la iglesia que esté entrenado, que le pueda ayudar. Esto también es como la ira, como el rencor, esto es como, ¿en qué sentido esto es como eso? Bueno, cuando tenemos síntomas, cuando, ¿por qué tanta gente de pronto viene a consejería pastoral aquí o en otras iglesias y dice, yo tengo un problema con la ira, pastor, yo tengo un problema con el rencor, yo tengo un problema con el enojo, yo tengo un problema con mi falta de comunicación en el matrimonio, bla, 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 ok, good. ¿Por qué vamos a pedir ayuda en esas cosas? Porque nos damos cuenta que está mal y que la ira nos puede producir cometer un asesinato, usted sabe qué es eso, ¿no? No se fía, hay personas que pierden el control en un momento y no quisieron matar a alguien, pero fueron más allá de lo que pensaron jamás que iban a llegar a ser. Y bueno, fue un accidente, dice usted, pero la ley no lo va a considerar un accidente. La ley lo puede considerar un crimen de pasión, la ley lo puede considerar un crimen de lo que sea, y usted dice, yo no quería hacerlo, pero lo hice, porque no busco ayuda de entrada con el problema de la ira. El problema del rencor. Bueno, ¿por qué no busca ayuda de entrada con el problema de la pedofilia? Como con el problema de la atracción a otro sexo, al mismo sexo, con el problema del odio, con el problema del robo, con el problema de la mentira. Busque ayuda. La iglesia está para eso. La iglesia no está nada más para servicios los días domingos o cuando usted se reúna y reuniones de jóvenes y de adultos y de damas y varones y ya está. Eso es muy bueno, eso es bíblico. Adelante. Pero la iglesia está para ayudarnos unos a los otros. Cuando la Biblia dice sobrellevar los unos las cargas de los otros y aprender así de la ley de Cristo, ¿cuál es la ley de Cristo? Amar al prójimo como uno mismo, ¿verdad? Amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Mis hermanos, este es un tema difícil, pero no ignoremos que esto ocurre. Usted ha escuchado los problemas en la Iglesia Católica, los problemas en los Testigos de Jehová y los problemas en las iglesias, algunas iglesias cristianas, donde hasta líderes han caído en inmoralidad con niños. ¿Por qué? En la mayoría de los casos, si usted los entrevista, le van a decir esto. No tenía quien me ayude. No busqué quien me ayude. Todo fue en secreto a solas porque me daba vergüenza, sabía que estaba haciendo mal. Busqué ayuda y va a evitar un problema mayor. Va a evitar arruinar su vida, arruinar la vida de otros. Ahora hay perdón en Jesús, claro que sí. Si usted viene realmente arrepentida, arrepentido a los pies de Cristo Jesús, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero las consecuencias, el recuerdo de lo que pasó y otras consecuencias se pueden evitar. Busque la prevención. ¿Ok? Hasta la próxima, si Dios quiere. Radio La Red Denver, 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.